Amigos y amigas, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una emisión más a través de Rubalcaba TV, tu canal. Pues hoy estamos en este lugar que te lo quiero recomendar. Hoy estamos aquí exactamente en restaurante Los Padrinos, ubicado, ya lo sabes, por el Boulevard Miguel Hidalgo, entre la escuela secundaria Profesor Ladislao Covantes y el autolavado. Pues hoy yo te quiero invitar para que nos acompañes. Vean ustedes, es un lugar bellísimo donde tú puedes venir con tu familia a degustar de un rico y delicioso almuerzo. Te lo recomiendo, en serio. Hoy me dejaron morir mis acompañantes. Todos andan ocupados y bueno, pues ni modo, no quisieron acompañarnos, me dejaron morir, ni modo. Pero bueno, aquí estamos. Hoy quiero decirles, amigos y amigas, desde allá enfrente está mi carro, miren, no sé si lo pueden ver, allá se alcanza a ver. Te recomiendo para que te estaciones allá, porque aquí no hay un lugar donde un área de estacionamiento. Pero te puedes estacionar aquí enfrente, allá sobre el parque. Está bien padre, te lo recomiendo. Pues yo te invito para que nos visites. Te lo recomendamos. Son los almuerzos muy ricos. Te dan la carta, tú puedes pedir lo que tú gustes. Y la verdad, ¿qué te puedo yo decir? Solo decirte que no dejes pasar esta gran oportunidad. Es un lugar bien bonito donde tú puedes venir con tu familia, donde tú puedes venir tú solo, tú sola, con tu pareja, a degustar de un rico y delicioso almuerzo. Ah, miren, creo que ya llegó la señora, a ver si nos acompaña. Ven, amiga, estoy transmitiendo. Ven, es que me gusta cuando tú platicas porque me das mucho rating. Me subes mucho las transmisiones. Miren, ya llegó nuestra amiga. A ver, aquí mira, para que no me quedes en contraluz, por favor. Miren, qué padre, va llegando, anda bien activa desde muy temprano, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Qué bueno, muchas gracias. Fíjate que la transmisión pasada que hicimos, mucha gente me decía, Rubalcaba, dinos dónde es, porque queremos ir. Y luego ya como que te empezaron a identificar. Ajá. Y empezaron a dejar muy bonitos comentarios. Y pues ubícanos y además pues aprovechamos para invitar a la gente para que vengan a visitarte. Claro que sí, mira, estamos en el Boulevard Hidalgo. La referencia que yo siempre doy es entre Casita de Paja y Zagarpa, a un lado del autolavado. Exacto. Esa es la referencia que puedo dar porque no tiene números, aquí donde nosotros estamos no tiene números. Pero esa es la referencia que siempre les damos. Nuestro horario es de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde, bueno, esta semana, de lunes a sábado. La próxima semana, si Dios quiere, se va a ampliar el horario hasta las 4 de la tarde. Ah, qué bueno. Y qué bueno. Incluso los domingos vamos a tener buffet, pero sería ya toda la próxima semana. Sí, ah. Eso es lo que tenemos nuevo para ustedes. Qué bueno. Gracias a Dios y gracias a todos ustedes. El día 10 de mayo el buffet fue un éxito. Tuvimos casa todo el día llena. Sí, sí, sí. Llena, sí. Y se iban y se llenaba y se llenaba y se llenaba. Entonces, gracias a Dios nos fue muy bien. Entonces nos están preguntando los clientes, bueno, ¿y el buffet cuándo? ¿Cada cuándo van a tener buffet? O sea, nosotros pensábamos que ya lo iban a meter. No, lo vamos a meter los domingos. Nosotros no abríamos los domingos, descansábamos el domingo. Muy bien. Pero nos están diciendo, pues sí, cierto. Y luego yo, por ejemplo, en la página tengo mucho de que hoy no abres, y sí, siempre. Sí. Y les digo, no, es que pues también las trabajadoras pues tienen que descansar, pero ya nos acomodamos ahí, ya van a agarrar sus días de descanso, vamos a turnearlos y todo eso para poder estar trabajando nosotros también el domingo. Entonces sería a partir de la semana que entra, de lunes a domingo. De este próximo domingo, ajá, al siguiente, ajá, ya va a haber servicio. Sí, claro que sí, y va a ser buffet los domingos. Excelente. Va a ser buffet, muy rico todo, va a ser gran variedad. Ya incluso
vamos a tener un aire mucho más grande para que el cliente pueda estar a gusto, para que puedan reunirse a gusto, para que estén con su familia e incluso... ya ves que muchas veces decimos, ay no, hace mucho calor, no queremos ni salir. Mucho calor. No queremos ni salir. Sí. Entonces, no, es un lugar agradable, yo siempre les he dicho, es un lugar comodito, agradable, donde pueden venir a desayunar con nosotros y ahora hasta van a poder venir a comer con nosotros, o sea, porque ya se va a extender el horario. Claro que lógicamente vamos a tener el mismo menú de desayunos, pero igual vamos a meter cosas de comida. Igual y estamos pensando en meter cosas de comida saludable con comida normal. Por ejemplo, vamos a suponer unas milanesa empanizada con verdurita y así. Pero aparte, pues, cosas nutritivas también. Entonces, yo siempre me enfoco en esa parte porque siempre me dicen que las personas que trabajan batallan mucho para hacer un plan de alimentación. Sí. Entonces nosotros siempre tenemos una opción para ellas. Oye, pues aquí tú les puedes armar su plan. Claro que sí, nosotros aquí les armamos su plan, siempre tenemos una opción de que, por ejemplo, bueno, ya ahorita que me puedes dar una ensalada de pollo natural a la plancha. Eso es lo que cualquier plan lo lleva y es lo que pues, te puedes comer. Pero igual y si les podemos armar su plan cuando gusten, y te digo, pues es lo que vamos a tener nuevamente esta próxima semana, el horario que vamos a tener y lo que viene siendo el desayuno buffet el domingo. Excelente, pues quiero felicitarles porque la verdad, el día 10 de mayo, quiero decirte que veníamos muy, ya sé, muy galanes todos y ¡pum! Rebotamos porque tenías casa llena desde muy temprano. Casa llena, teníamos todo lo que era aquí el restaurante lleno, la parte de afuera esperando, llena. Esperando, sí, sí, sí. Área de espera hasta de una hora y media, sí, o sea, sí. Fue, gracias a Dios, fue un éxito. Y sobre todo los comentarios, o sea, al momento de irse, bien rico, o sea, y cuando vuelves a hacer buffet, y bien rico, y la verdad, y o sea... No les importaba el esperarse todo ese tiempo para abonar. De hecho, nosotros les decíamos, porque a la carta nos estamos tardando hasta hora y media. Les digo, me voy a tardar hora y media. Sí, no hay ningún problema. ¿Es en serio? Sí, nos vamos a esperar. O sea, se esperaban hora y media para poder desayunar. Y ya aquí en el buffet, pues no, el buffet sí estaba prácticamente, decíamos, si va a querer buffet, puede pasar ya desde ahorita. Y sí, mucha gente, no, sí, el buffet. Y hay quien decía, no, me espero. Por ejemplo, en el buffet, ¿qué es lo que les ofrecías? En el buffet teníamos chilaquiles, tuvimos chicharrón con chile, tuvimos barbacoa, tuvimos rajas con crema, elote y pollo, tuvimos asado con nopalitos, tuvimos calabacitas a la mexicana con queso panela, tuvimos papas a la mexicana, tuvimos papas con chorizo y lo que fue fruta, yogur y hot cakes. No hombre, estuvo genial, claro. Esa plancha riquísima, de sí, verdad. Sí, sí, sí. Qué bueno, pues te quiero felicitar porque gente que sigue nuestro canal de Estados Unidos, hace unos días anduvieron por aquí unos amigos que me dicen, Rubalcaba, me hablaron. ¿En dónde estás? Le digo, pues estoy almorzando. Dice, en el lugar donde estás, donde siempre sales, le digo, ahí mero. Pues llegaron, ¿te acuerdas sí, que te claro los presenté? Sí, claro. Y bueno, eso me ha gustado mucho porque mucha gente, como te lo digo, paisanos de nosotros que radican en otros lugares, pues no tenían un lugar como este o no lo conocían. Sí, claro. Si yo, Rubalcaba, no lo conocía, yo estaba con la idea de que era pizzería. Pizzería, sí. Entonces... Me invita mi hermano Julio Corpo, me dice, vamos a almorzar ahí. Y le digo, no hombre, yo no quiero pizza. Me dice, no hombre, vente, vamos. Claro. O sea, yo veía mucha gente que entraba y yo decía, ah, mira cómo venden pizza, pero resulta que era el restaurante. Sí, es el restaurante. Y qué padre, qué padre. Te quiero felicitar porque esto es lo que necesitábamos. Sí. Y además es un lugar súper agradable, una atención muy distinguida, la verdad. Gracias, gracias. Vale la pena. Y aparte también... Algo de lo que tenemos que mencionar es el sazón. Ajá. Tu esposo me decía, es que nosotros Rubalcaba preparamos todo en el momento. Todo el momento. Por eso es que muchas veces se tarda, o sea, ¿por qué? Porque pues aunque seamos cinco cocineras, porque somos cinco cocineras, me incluyo porque yo estoy en la cocina, somos cinco cocineras, pero ya tenemos pedidos desde muy temprano, a las 8 de la mañana ya están sonando los teléfonos de las escuelas, de los kinders, de las primarias, secundarias,
donde no nada más se encargan un desayuno, o sea, acá se encargan 5, 6, 7 desayunos, entonces son, ya tenemos una lista de espera. Entonces llega el cliente aquí e incluso también les damos, porque hay personas que se van súper molestas, le digo, es que es comprensible que si entran y ven lleno, lógicamente que se va a tardar, claro, y más cuando todo se hace al momento. Cuando si son chilaquiles, empiezan desde cero, o sea, se parte la tortilla, se fríe la tortilla, o sea, todo se empieza de cero, entonces lógicamente que se va a tardar. Pero es una delicia, sí, lo que la te verdad, vas a comer, sí, o sea, claro, vale la pena la espera. Uh-huh, claro que sí, es lo que nosotros le decimos, mire, aquí todo es al momento, igual pues decimos, tenemos un lugar agradable donde pueden, o sea, mientras toman su cafecito, platican con las personas, o sea, el tiempo de espera, ¿para qué? Para que esté agradable, o sea, que no digan, no, le hace un chorro de calor y luego todas se van a tardar y luego porque pues nos ya nosotros vamos a almorzar cuando ya nos andamos muriendo de hambre. Pero o sea, fíjate que hay algo muy interesante, incluso ayer lo comentábamos, ayer me acompañó Julio y algo de lo que me dice Rubalcaba, es que aquí es un lugar tan agradable que hasta en las sillas estás a gusto. Porque si vas a un restaurante donde la silla no es cómoda, empiezas a ponerte inquieto, ¿sí o no? Sí, así es. Y aquí es algo totalmente diferente, la silla es muy cómoda, como tú lo dices, si vienes con una persona, pues estás platicando y se te va el tiempo rapidísimo. Claro que sí, siempre como yo te lo comentaba la vez pasada, siempre tratamos de que el cliente esté cómodo, de que el cliente se vaya satisfecho. Claro que pues, muchas veces no podemos complacer a todo el mundo, pero nosotros hacemos lo mejor. Lo mejor de nosotros, yo siempre les digo a mis cocineras, a todos, les digo, tú da lo mejor de ti. Ya si el cliente no, bueno, tú ya te quedas con esa satisfacción de que tú diste lo mejor de ti, ya no se puede dar más. Así es. Entonces, es lo que nosotros siempre les decimos a ellas, siempre nosotros hablamos y decimos, hazlo como si fuera para tu familia, hazlo como si fuera para tus hijos, hazlo como si tú te lo fueras a comer. Yo soy una persona muy especial. Sí, entonces así como yo, hay muchas personas muy especiales para comer. Entonces siempre tratamos de dar lo mejor, de poner lo mejor. Le digo, ya sí, bueno, ya no pudimos, bueno, ya ni modo, ¿verdad? Pero gracias a Dios siempre nos dan buenos comentarios de que muy rico aquí nos vemos próximo y vamos a volver. Sí, y siempre, sí, sí. siempre. Son más siempre. Los comentarios claro, positivos, sí, pero sí, fíjate claro que hay algo que me gusta de aquí. Es de que, por ejemplo, nos ha tocado llegar que hay gente y nos dice tu hija, nos dice, claro, va a tardar 15 minutos, 20 minutos. Uh-huh. Ya te avisaron, tú sí. Tomas la decisión si te quedas o te vas, claro, ¿verdad? Claro. Pero yo creo que vale la pena la espera. Sí. Porque vas a degustar de un rico y delicioso platillo. Nos preguntan, nos siguen preguntando, ¿en dónde es? ¿En dónde es? Es Boulevard Hidalgo, entre Zagarpa y Casita de Paja, a un lado del autolavado. Estamos por el mismo bulevar, sí tenemos estacionamiento, sí puede pasar un carro muy bien ahí. La mayoría de las personas optan por estacionarse de aquel lado. Ya me puse sí, yo, sí. De aquel lado del bulevar, pero aquí sí, sí tenemos estacionamiento, sí puede bajar un carro muy bien, no hay ningún problema, pero es en el bulevar Hidalgo, en la colonia Agua Nueva. Exacto. Es Agua Nueva todavía aquí, exacto. Entonces incluso es Zagarpa, Casita de Paja, a un lado del autolavado, así es la referencia que nosotros siempre así damos, de fácil. Sí, claro. Qué bueno, pues amigos, ya lo saben, ese es aquí en San Pedro, no es en otro lugar, es en San Pedro, y a lo mejor tú estás como yo, que no conocíamos este lugar tan cómodo para venir a degustar un rico almuerzo, y como tú lo mencionabas la vez pasada también, dentro de tu carta puedes también escoger algo para la comida si tú llegas, claro, temprano. Claro, ayer nos hablaban por teléfono, me hablaban como a las 12 y me dijeron, ¿a qué hora cierras? Le dije yo, a la 1:30, ahí te caigo a la 1 porque voy a comer. Ah, o sea, ándale, comida. O sea, puedes sí. pedir. Claro, claro. Te vienes sí. antes de que ellos cierren. Y bueno, pues ahora lo maravilloso es de que se va a ampliar ya. Claro. Se va a ampliar el horario hasta las 4 de la tarde. Hasta las 4 de la tarde vamos a estar aquí con ustedes. Y como le digo, aparte de todo nuestro menú de desayuno, se va a meter comidas. O sea, que digas, yo voy a ir a comer ahí. No, o sea, eso va a ser un exitazo, sí, segurito. Primeramente Dios. Segurito. Dios, y además de recordarles que los domingos, todos los domingos habrá buffet. Habrá buffet todos los domingos a partir del próximo domingo. Si este Dios domingo quiere, todavía, de este domingo no, al que sigue. Uh-huh. Para que sí, estén, claro, por favor, sí, muy preparados. Y vengan con mamá, vengan con papá, vengan a degustar, vale la pena. Es rico
comer en familia. Sí, claro que sí, sobre todo como te digo, este es punto de reunión de muchos amigos, de que así vienen es una vez al mes, cada 15 días, o sea, y de veras que me da mucha satisfacción de que todavía después de 4 años todavía lo seguimos teniendo mes tras mes, sí, que lo seguimos teniendo todavía como clientes. Incluso sí, si vienen entre semana o vienen antes del mes, vienen con su familia o vienen con otras amistades. Entonces me gusta mucho esa parte. O sea, no, a mí me encantó. Yo te digo, la primera vez que me... Yo no sabía, te lo juro. Yo me dice Julio, vamos a almorzar allá. Le digo, no, pero yo no tengo ganas de pizza de ahorita en la mañana. Me dice, no, hombre, ¿qué te pasa? Es un restaurante. Sí. La primera vez que yo vine dije, de aquí soy. Sí, gracias. Y la verdad, se almuerza muy rico, la atención es de calidad. Y algo muy importante también que tenemos que mencionar, los costos. Claro, son que sí, muy económicos. De veras que sí. La verdad. Yo verdad, de veras que me he hecho un round con mi marido porque él a veces me dice, es que haz cuenta, le digo yo, así, así, le digo, vamos a dejarlo así, mira, ya, de veras que, dice, pero es que vas a otra parte, le digo, no importa, no importa, nosotros, ya al momento de meter algo más diferente, o sea, que no sea una nada, cosa se compensa con claro la otra, que sí, claro, ¿verdad? Que sí, entonces yo le digo, no importa, sí, le digo, pues, vamos a dejarlo así, vas a ver lo que primeramente Dios, y sí, hasta eso, tenemos muchos clientes, gracias a Dios, muchos servicios a domicilio. Yo me pongo en el lugar, por ejemplo, vamos a poner, de un maestro. A nosotros nos piden, sí, los maestros toda la semana. Sí, entonces es toda, sí, la, sí, quincena. Entonces le digo, imagínate, pues, como quiera, son 70 pesos, pero tú dices, son 70 pesos diarios. O sea, así. Entonces yo me pongo mucho en ese papel. Le digo yo, cuando trabajas, pues te llevas lo mínimo. Sí, o sea, sí, igual y te quieres llevar lonche, pero bueno, pues muchas veces no se puede. Entonces yo le digo, vamos a dejarlo así. Pero dime, sabelo, tú si no vale la pena. Mira usted, ya me acaban de traer mi platillo. Dígame usted si esto no vale la pena venir y degustarlo aquí tranquilamente, con clima, con un buen fondo musical, con un rico café. Y aparte, miren lo que me están ofreciendo acá. Lo tengo que mostrar. Miren nada más. Unas tortillitas de harina recién saliditas. ¡Qué rico! Sí, pues muchas es, felicidades. No, gracias. Y qué padre que llegaste en el momento que inicié la transmisión. Ya sé, porque... ay, ni me gusta salir, pero bueno. No, hombre, pero yo quería comentarles que tenemos este súper lugar aquí en San Pedro, que es restaurante Los Padrinos. La ubicación es muy fácil. ¿Dónde está un semáforo? Aquí el semáforo de la Covantes. Sí, es el de la Avenida Las Rosas. El de Avenida Las Rosas. A unos cuantos pasos. Sí, antes de llegar al semáforo de Avenida Las Rosas. Así allí. Es, aquí sí, es, perfectamente. Amiga, pues muchas gracias. No, gracias a ti y gracias a todos los clientes que siempre nos están visitándonos, que nos servicio a domicilio. Mucha gente no sabe ni dónde perdón, estamos. Ah, perdón, me preguntan el número de teléfono. Es 872-113-3714. Sí, sí. Y 872-156-1958. Tenemos dos números dos de teléfono números para servicio a domicilio. Se va a quedar aquí ahorita en la grabación para que lo consultes el número de teléfono. Ya posterior lo voy a poner yo con número para que ustedes ubiquen rápido. Y quieres hacer un pedido antes de venirte, hablas y te le avanzan, sí, igual y sí, porque nos hablan y en 10 minutos vamos para allá, ¿me puedes hacer un pedido? Y sí, ya vienen y ya casi ya está listo para que así para es servir. Eso ajá, es muy claro bien que sí. Amiga, pues muchas gracias. No, gracias a ti, gracias por acompañarnos a desayunar aquí todos los días, ya así te tenemos es por aquí. Gracias. Qué bueno que ya adquirimos un cliente más. Así es, uno más todos los que están viendo esta transmisión. Te aseguro que van a estar aquí. Sí, muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias, igualmente. Saludos a tu esposo. Claro que sí. Amigos, pues ya lo saben, aquí es el lugar número uno aquí en San Pedro, restaurante Los Padrinos. Muchísimas gracias. Aquí nos vemos. Pues bueno, vamos a ver si nos cae este rico y delicioso platillo. Vean ustedes. ¡Qué delicia! Dígame usted si no se le hace agua a la boquita. Vénganse. Vénganse, no sabes. ¿Sabes cuánto cuesta este platillo? No tienes una idea. 70 pesos. Dime tú si no es una delicia esto. Vénganse, aquí nos vemos. Gracias por habernos acompañado, a todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias. Nos vemos en un ratito más, vamos a almorzar. Tenemos transmisiones ahorita en un ratito más.
para que por favor nos hagan el honor de acompañarnos. Bendiciones desde el mejor lugar aquí en San Pedro, restaurante Los Padrinos.